Bueno, he querido titular la presentación como Economía colaborativa en economía dialectal y de la idea, ¿no? Un poco distinguiendo las otras presentaciones que he hecho en otras ocasiones, que son los fundamentos de la economía colaborativa y concretamente pues, un poco trayendo a la actualidad del estado de debate de la ley RAE, ¿no? No me voy a extender demasiado en las primeras diapositivas, simplemente hacer una pequeña limitación conceptual, porque es cierto que bajo el paraguas de economía colaborativa, ¿no? A veces entran fenómenos tan distintos como compartir coches o alquilar un piso turístico. No. En este caso hablamos de uberización de la economía en referencia a la existencia de trabajadores precarios en definitiva. Es bueno, una actividad que tiene como fundamento pues, un servicio prestado por medio de aplicaciones que vincula a personas usuarias. Técnicamente, este sería un poco el elemento común a todos los fenómenos ligados a la economía colaborativa, pero la diferencia es cuando se hace a costa de modelos de relaciones laborales altamente precarios, ¿no? Que sería el caso de las trabajadoras precarizadas, y el elemento esencial es el ánimo de lucro, ¿no? Este sería el elemento que distingue, por ejemplo, pues, a una plataforma pues, como Cablacar, por ejemplo, que hace facilitar el coche o lo que fuera, ¿no? Aunque todas estas plataformas tienen mucho debate, pues no es el caso. Objetivos de la uberización así en términos generales, ¿no? Bueno, suelo decir que son varios y se mueven a distintos niveles, ¿no? Van desde la quiebra del actual modelo de relaciones laborales, que sería el más evidente, ¿no? Y más cercano, hasta la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en unos patrones de consumo muy determinados, muy inmediatos, y en la destrucción del estado de bienestar. Esto suena como muy lejano, pero es fácil dar un pasito para ver que enseguida nos situamos en eso, ¿no? ¿Cómo se hace? En primer lugar, yo creo que es importante recordar que todo esto sucede en un paradigma, en un contexto económico de desequilibrio de poder entre la ciudadanía y el poder corporativo global. Esto ha venido materializando desde el punto de vista laboral en el fenómeno en general de la subcontratación laboral, por todos conocidos, bueno, profundizado ya a través de las empresas de trabajo temporal en los años 90 y los procesos de descentralización productiva de las propias empresas, ¿no? Se fundamentaba inicialmente en expulsar trabajadores fuera de sus empresas y contratarlos a través de unidades más pequeñas. A través de empresas más pequeñas, de cooperativas de trabajo social, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos en un momento de expansión de la subcontratación con el componente digital, que además a través de empresas unipersonales, entre comillas, que serían autónomos o falsos autónomos en este caso. A mí me gusta mucho, para ilustrar un poco este concepto, recuperar una cita del año 2002 de Monereo Provincial, para un Montero, que decía así, ¿no? Hablaban ya entonces en el año 2002, hace 20 años, y ya había trayecto recorrido de la subcontratación laboral como la técnica normal de organización de la producción, abarcando ya todos los sectores y fases del ciclo productivo hasta el hipotético supuesto, aunque no es real, de empresas sin trabajadores. El hipotético supuesto, aunque no es real, de empresas sin trabajadores. Y tampoco es real como que es exactamente en el momento en el que estamos ahora, ¿no? No empresas sin trabajadores, sino multinacionales enteras sin trabajadores formalmente en su plantilla, ¿no? Sin trabajadores formales, obviamente trabajadores de campo que los vejen, ¿no? Pero supuestamente no forman parte de la plantilla. De hecho, esta conversión de trabajadores en autónomos la hemos visto justo en elementos, y de hecho seguro que va a estar ilustrado, en sectores en los que no es casual que se haya estrenado esta mal llamada economía colaborativa, ¿no? En este caso, en hostelería y transporte, que son justamente sectores cercanos a la economía informal, tradicionalmente poco sindicalizados y con una fuerza de trabajo segmentada e incomunicada. Han venido a estrenarse precisamente en estos sectores, desde luego parece que no es casual, ¿no? El hecho de que en otro orden de cosas estemos
yo no sé, yo creo que también es un fenómeno medio conocido ya, o un dato medio conocido. El hecho de que estamos ante empresas que son necesitarias, dice más de las verdaderas intenciones que hay detrás de esas empresas, ¿no? Hablamos de que, bueno, varios medios señalaban las pérdidas de robo, por ejemplo, pérdidas que se daban en el 93% de los mercados. En el 93% de los mercados en los que opera Globo tiene pérdida, son 199,1 millones de pérdidas en 2019. Son 80 millones de euros más de los que obtuvo de pérdidas que tuvo en 2018 y unos ingresos de 218,5 millones provenientes de inversiones. Es decir, hay una cantidad importante de inversores que invierten en esta empresa a pesar de que lleva un recorrido deficitario durante prácticamente desde el origen, ¿no? Sí, desde el mismo día que nació, pero desde luego desde poco después, ¿no? Este sería otro de los elementos que da que pensar en torno al, bueno, al verdadero fin que tienen estas empresas, ¿no? Porque parece que no desarrollan una labor económicamente exitosa, dependen de las inversiones, porque su cuenta de resultados es negativa año tras año y prácticamente en la totalidad de los mercados en los que operan. Hablamos de inversiones que provienen de Google, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o de fondos públicos de inversión como el de Arabia Saudí, en fin, ¿no? Hablamos entonces de grandes inversiones. Algunos de los efectos económicos, bueno, también suelen salir de forma recurrente en los medios de comunicación. Pues, sabemos que hace apenas unos meses Globo salió una deuda de 21 millones de euros en concepto de cuotas no pagadas a la Seguridad Social. 21 millones de una deuda que arrastraba de 2018, 2019 y 2020. Son aproximadamente unos... Se calcula, pero tampoco debe ser una cifra real, porque los compañeros tienen más datos acerca de esto, 15.600 trabajadores en plataformas de delivery en el conjunto del Estado español. Digo que no son datos reales porque existen cuentas que se subalquilan, hay personas que no están registradas como tal, pero que se sabe que operan. En definitiva, pues hablamos de unas cifras que reflejan en términos económicos, pues, pérdidas equivalentes a 1 millón de empleos, pérdidas para las arcas públicas equivalentes a 1 millón de empleos. Este fenómeno de los falsos autónomos, o este drama más bien, ¿no? En torno a los riders, sin embargo, no es un aspecto que solamente se ocupe de ese sector. Hay otros muchos sectores y ha habido otras demandas no tan conocidas que califican de la laboralidad de estas trabajadoras, ¿no? Hablamos del sector de seguros Santa Lucía, si mal no recuerdo, arquitectos, abogadas, en fin, es un fenómeno que se va extendiendo y que empieza a ser patente también incluso en los tribunales. Yendo un poco a la parte más técnica, ¿no? La forma de final es la esencia de este fenómeno en que se produce esta expulsión del mercado laboral, que expulsaba a los trabajadores, ¿no? del marco laboral a las actividades. Bueno, pues sí, ¿cómo se hace eso? Pues se hace a través del debilitamiento de los elementos constitutivos de la relación laboral. Elementos constitutivos que vienen recogidos en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Que dice, mira, y lo mejor, porque esto de leer las leyes es bastante aburrido, es un teatralizador verlos en pantalla, ¿no? Esta es la aplicación a trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador. Claro, el kit de la cuestión aquí es el ámbito de organización y dirección de otra persona, es esa ajenidad de los frutos también. Hay un mail que también me gusta
la siguiente diapositiva me ilustra muy bien justo este esfuerzo específico por sacar del ámbito de aplicación a las trabajadoras en el Estatuto de los Trabajadores. No se ve muy bien, pero lo leo yo. Es un mail que envió pues el responsable de Barcelona, los riders de Barcelona, a sus riders en entrenamiento, ¿no? Y lo presentaron como prueba el colectivo de riders pues, ante el Ayuntamiento de Barcelona, precisamente para denunciar las prácticas, ¿no? Y luego, pues, no se ve bien, como decía, hola trainers, hemos redactado otra guía más sencilla que os puede ayudar para los trainers. Fijaos en las palabras prohibidas, porque en caso de un control externo nos pueden dar problemas. Estoy ya perdonando, pero es hasta ahí. Palabras erróneas e ilegales. No digáis turnos. Puedes utilizar misión o contrato. No digas salario, puedes utilizar pago por servicio. No digas horarios semanales, disponibilidad semanal. No digas horas por semana, digas datos por semana. No digas mínimo garantizado, ni asignación automática de pedidos por cada reparto. No digas uniforme. Porque, claro, otra nota de dependencia, ¿no? Puedes utilizar ropa de reparto, no digas trabajo, di actividad, reparto. Trabajo no tiene técnicamente porque es autónomo. Contrata, no digas contratación, di colaboración. Esta última idea es la linda de muerte. Es decir, demuestra muy bien que la idea es que quede claro que no está dentro de un ámbito de organización ajena y que por tanto hay que excluirlo del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y por tanto no atribuirles ni uno solo de los derechos que puedan estar contenidos. Ciertamente hay mucha literatura y hay, bueno, pues, hay asumida pues, algunas de las carencias o déficits que presenta este artículo punto 1, ¿no? Del Estatuto, ¿no? Efectivamente, aportar unas nociones que han tenido que ser completadas por los tribunales, ¿no? Bueno, los tribunales han venido completando este concepto de trabajador a través de lo que se ha venido a denominar indicios de laboralidad o nuevos indicios de laboralidad, ¿no? Que hacía referencia, bueno, que completaba las notas de ancianidad, de subordinación o dependencia, lo que de remuneración, sus salarios, no, y la voluntariedad, ¿no? Y hablaba de nuevas formas de control necesario, que no tenían que ser estrictamente físico, lo que se tiene que entender por integración en una organización ajena, la falta de oportunidades empresariales, que también sería clave, ¿no? La irrelevancia de las características de la prestación de servicio en el sentido de que, bueno, que sean unas condiciones más o menos flexibles no tiene por qué significar que sea un trabajador autónomo o trabajadora autónoma, sino que simplemente pues, desarrolla un trabajo pues, con cierta flexibilidad, condiciones de trabajo flexibles y nada más, ¿no? Y otra que es bastante determinante que es la agilidad de la marca. En este caso es obvio que los riders llevan una mochila con una marca que no es de empresa propia, no llevan su nombre puesto, llevan la mochila de una empresa principal que es la que son. En definitiva, lo que se pretende en lo laboral es tener trabajadoras que formalmente no lo son, trabajadoras que sean empresarias además y competidoras entre sí, al final trabajadoras sin derechos y sin conciencia de clase. Y en términos de modelos socioeconómicos, pues, ¿qué se pretende? Obviamente contribuir al desmantelamiento del sistema de seguridad social, promover el recurso a los seguros y planes de pensiones privados, porque es lo que ofrece la empresa, ¿no? Bueno, en términos generales, el desmantelamiento del estado de bienestar y profundizar en el modelo de capitalismo salvaje que sufrimos. De forma resumida, porque me extiendo siempre mucho, vamos a ver un poco en qué términos está el debate en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es la actualidad del debate? El borrador de la famosa ley Rider. En términos generales, ¿no? Enfrenta este borrador, esta ley tal y como está ahora encima de la mesa que se ha publicado en internet, está avanzando, enfrenta parcialmente la propuesta inicial de la persona. Y digo parcialmente porque apuntaba
La propuesta de la patronal era garantizar por ley la relación mercantil entre los trabajadores y las plataformas únicamente añadiendo coberturas privadas como seguro de accidentes, por ejemplo, indemnización por restricción de la actividad por despidos, que normalmente no son despidos porque son autónomos, ¿no? Pero en cualquier caso serían coberturas adicionales voluntarias y a elección de la empresa. La empresa principal sería quien decidiera qué coberturas se otorgan y a quién se las otorga, si es que las otorga, ¿no? Yo hago una valoración general, sería que obviamente insatisface las expectativas de buena parte de las trabajadoras y organizaciones afines a la laboralidad, y digo buena parte porque hay un colectivo, aunque me atrevería a decir que pequeño, pero relativamente pequeño, que bueno, que defienden de alguna manera la consideración de autónomos, ¿no? Esto siempre pasa en procesos de subcontratación laboral y en denuncias de esta clase, suele pasar. Siempre hay un colectivo de trabajadores que defiende su falsa autonomía, ¿no? Y bueno, en materia procesal, pues es una ley que genera serias dudas. La ley, la he querido copiar el link para que sepáis que está, pero bueno, es una ley fundamentalmente es que se basa en un articulado único y que consiste en añadir una disposición adicional, la 23ª, al Estatuto de los Trabajadores acerca de la presunción de laboralidad de los riders. En términos generales, en un análisis y valoración crítica del borrador, vemos como valoración general que este borrador, tal y como está, como parece estar en la actualidad encima de la mesa, tiene un contenido material limitado. ¿Por qué? Pues porque esencialmente no cambia el concepto de trabajador del artículo 1.1 del Estatuto del Trabajador. No añade indicios de laboralidad. No asumen los indicios de laboralidad jurisprudenciales, ¿no?, que ya han venido a añadir los tribunales. No explota la oportunidad de incidir en el recurso patológico a la subcontratación laboral, podría haber sido una buena oportunidad también, y tampoco ataja problemas específicos del mercado de subalquiler de cuentas para trabajar en globo de diligencias, ¿no? Y además mantiene un ámbito de aplicación muy limitado, porque en la ley solo se refiere a personas que efectúan reparto, incito literal, reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía. Es decir, no confronta la extensión del modelo y en términos específicos excluye otros sectores afectados por la figura de cargos autónomos, ¿no? Como decía, pues arquitectos, seguros, pues, y otros sectores que probablemente se incorporen a esta corriente. En materia procesal, bueno, pues también tiene una eficacia muy limitada, porque a pesar del esfuerzo por la transparencia del contenido de los algoritmos, es verdad que se habla de que habrá que informar sobre la forma en que estos algoritmos actúan, etcétera, etcétera. En realidad, añade una presunción legal que obliga al trabajador a probar más requisitos de los establecidos en el artículo 1.1, ¿no? Porque literalmente habla de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita mediante la gestión algorítmica. Por lo que a efectos prácticos entendemos que para el trabajador va a ser más fácil para demostrar su laboralidad recurrir al artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, al inicial, al original, digamos, que no a este nuevo, porque le exige activar menos, para activarlo le exige demostrar menos elementos, ¿no? Como última valoración general también, y un poco atendiendo, que yo creo, a las valoraciones que sobre este borrador ha hecho la Asociación de Riders por Derechos, que existe un vacío importante en materia transitoria y medidas adicionales.
Tesmania de recursos en materia de protección de empleo ante la posible reestructuración o reestructuración empresarial que llevarán a cabo estas empresas. ¿Qué va a pasar si realmente tienen que vincularlos en las plantillas? Y no se refleja en medidas de carácter sancionador ante todo el recorrido, ante todo lo acontecido. Las reacciones a la ley Rider, pues por parte de la patronal, tampoco resultan demasiado sorprendentes. Eran esperar. Ahora mismo, como ya se sabía, bueno, y desde hace ya un tiempo, las plataformas están trabajando para pasar el test de la legalidad y poder seguir operando con autónomos, literalmente. Según las ORAIDES, que sería la asociación favorable al mantener el carácter autónomo de los RAIDES, pues esto pasaría por hacer desaparecer las horas asignadas, las estadísticas que premian o penalizan por rechazar pedidos, las ventajas por trabajar en horas pico, ¿no? Por ejemplo, Deliveroo está instaurando un sistema de conexión libre que elimina las estadísticas, las reservas de horario o las exigencias de ubicación concreta. Entonces, extrae uno de esos elementos que le permite salir de nuevo del estatuto de los trabajadores y seguir considerando eso. De alguna manera, como se suele decir, está la ley hecha la trampa, pues literalmente, y lo vemos en la práctica, ¿no? Pero no es la única alternativa. Las otras alternativas es la vuelta al recurso de las clásicas fórmulas de subcontratación laboral, ¿no? Cooperativas o empresas de distribución con flotas asalariadas, microempresas o cooperativas de riders, ¿no? Las cooperativas de raíces permitirían seguir operando a través de autónomos, pero parece ser que suscitan cierto rechazo por parte de la patronal, ¿no? Y cito literal, según fuentes de la empresa, porque se sindicalizan de una forma más efectiva y pueden ser conflictivos y generar problemas de gestión. Otros modelos de regulación son posibles. Hay otros, ninguno ha sido exitoso. Vamos, exitoso, completamente exitoso. El que más se ha perfilado es a lo mejor el modelo californiano, no me voy a extender, simplemente que sepáis que se está regulando en muchos países y que incluso la Unión Europea ha dicho algo al respecto, aunque más bien poco. Se supone que está trabajando también en ello, en una directiva que previsiblemente verá la luz, se ha informado en el año 2022. Pero bueno, por ir terminando, las conclusiones generales, ¿cuáles serían? Serían pues, que hay que, en primer lugar, que hay que valorar este fenómeno o esta problemática en clave histórica, ¿no? De un país de autónomos, que decía Naomi Klein en su libro de Superventas, ¿no? Luego, en 1999, pasaríamos a unos autónomos sin país, a la luz del carácter de transnacional de las empresas que expanden en este momento. Se escenifica el objetivo de la empresa, que es desplazar el riesgo y ventura empresarial hacia las personas trabajadoras o prestadores de servicios. Se desresponsabilizan de las obligaciones laborales, pero siguen incrementando sus ingresos y facilitan la mercantilización del trabajo. Implicaciones, bueno, más o menos de carácter más o menos técnico para el derecho al trabajo. Pues la primera es que quiebra el principio básico tutelar del derecho al trabajo. Toca, según citando a Rivero Lama, toca del año 2000 también, toca el centro neurálgico del derecho al trabajo, el rechazo a considerar el trabajo como una mercancía, que es al final lo que estamos viviendo. También se produce a través de este modelo una ruptura del principio del contrato de trabajo, por la que se asume la genialidad de los frutos a cambio de riesgo y ventura del negocio, en este caso no es así, y quiebra la función equilibradora para la que nació el derecho del trabajo, que es rechazar la diferencia de poder económico entre las partes y por ello el reconocimiento de la existencia de clases. Se les atribuye el mismo poder de negociación a través de la mercantilización de este contrato. Y a la empresa multinacional, al Rider y a la empresa multinacional, a Globo, a Deliveroo. Por lo tanto, pues bueno, supone una regresión al siglo XIX
2009, y cuanto menos un debilitamiento del Estado social de derecho, ¿no? A tratar bueno, de eliminar, como digo, estas diferencias en el poder o de no reconocer la existencia de diferencias en los poderes negativos, en los poderes de negociación, perdón. Nada más y les quiero decir. Interesante, nos viene bien para situar un poco de dónde viene todo esto y qué tejemanejes hay detrás en toda esta cuestión, ¿no? Por recopilar un poco, porque sí me parece interesante la primera cita que has dicho de empresas sin trabajadores, o sea, hipotético caso, ¿no? Que creo que vamos hacia eso, o sea, en el video también se comentaba de cómo estamos viendo que esto era sector, pues bueno, transporte, reparto, un poco este mundo, pero vemos cómo en muchas empresas sí que están haciendo pequeños gestos, tímidamente, pero sí de, bueno, pues yo te contrato a ti para que me lleves esto de aquí a aquí, pero mañana vas a ser de aquí a aquí, va a ser esto y encima que lo fabriques incluso. O sea que esta cadena creo que va a ir hacia adelante, por desgracia, entonces debemos estar atentas, ¿no? Y luego una cosa también, relacionado con lo que has comentado, que me parece interesante, en los titulares que salen directamente de empresa, por el tema de cuando salió todos los datos de lo que han dejado de pagar, por llamarlo de alguna manera, por tener a estas personas contratadas de forma legal como trabajadores estándar. Sí, lo podemos llamar así, que en titulares ya no de han dejado de pagar, esto supone tantos millones a las arcas públicas, sino de si estas empresas regularizan estos contratos, supondrían pérdidas para la empresa de tanto. Luego ya, a nivel medios de comunicación, ¿cómo plantean todo este tema de regularizar, el tema de, pues, de este marco de los autónomos, de pasarlo a la realidad, ¿no? De, no, no, es que las empresas perderían. Entonces, nadie gana con esta regularización o como o sea, si miramos solo sus titulares, es chocante esto, ¿no? Y también la definitiva esta de las palabras erróneas o palabras prohibidas, pues es otro ejercicio más, ¿no? De esta desarticulación que quieren hacer con las trabajadoras de este tipo de plataformas digitales, pues no, con el objetivo de que no se sindiquen, que no hablen entre ellas, que sea una competición individualista a muerte, y no, pues, como todos esos mecanismos, ¿no? Entonces, solo como introducción a todo este panorama que tenemos, pues nos ayuda a situarnos, ¿no? Y bueno, yo también me alargo mucho, como veis. Y bueno, pues pasamos a la segunda ponente. Hoy estamos con Humberto García, Eskerrik Asko, que forma parte del sindicato LAB, que bueno, pues nos dará, pues, por las claves, ¿no? De cómo también se remarca en el vídeo, de las acciones en el plano sindical que se están llevando en torno a este tema, ¿no? Tan importante y que están en las quieren evitar a toda costa, como hemos visto. Y también podemos destacar un poco la labor de LAB en este tema, concretamente en Iruña o Iruña Ría. Bueno, que ya pues, creó su propia sección sindical para todo el tema de riders y plataformas digitales y demás, si no me equivoco. Hace cosa de un año y medio o algo así, si no me falla la cabeza. Y bueno, pues también nos podrá aportar detalles en el sentido, ¿no? De la importancia que tiene que estas personas conozcan sus derechos reales y puedan asociarse en torno a unos intereses comunes, ¿no? Que es como luchar contra la bestia esta de no quieren que se asocien, que hablen entre ellas y ver realmente lo que les está comiendo. Y bueno, pues como se ha hecho este trabajo, creo que es un proyecto chulo que salió adelante, pero le costó arrancarlo, ¿no? Y bueno, pues nada más, pues Eskerrik Asko, eta nire zunean, pues zure adetxe. Vale, bueno, Eskerrik Asko zuei, eta nik ere goraipatzea itzaldi hauek ikustu dut importante oso direla momentu hauetan, ez, uberizazioa unertzea, ez horren kontra borrokatu alizateko, ez dela zaila egingo zaigu horren kontra egitea. Partiendo desde un poco desde nuestro punto de vista, como empezamos hace como cosa de dos años o así, ¿no? Echando la vista atrás, a empezar a ver a trabajadores con una mochila por las calles de Iruña, pues fue como un shock, ¿no? Y nos costó incluso situarnos, ¿no? Y sí que veíamos que había dos elementos quizás principales que les caracterizaban a esos trabajadores. Por un lado, el hecho de que eran autónomos, pues, lo que sabían, nos decían, aunque sospechábamos de que eran ellos autónomos. Y sobre todo, y otro era un elemento nuevo, que trabajaban a través de plataformas digitales con el desconocimiento que todo eso llevaba sobre todo en el mundo laboral y en el sindicalismo de alguna manera clásico, ¿no? Y con un perfil que ese sí creo que se mantiene, es la mayoría de las trabajadoras de robo son un perfil inmigrante, ¿no? De gente con poco recurso o gente muy dependiente del trabajo, en algunos de ellos casos que requieren de los últimos años incluso de la cotización para poder jubilarse, y ahí
también hay un grupo importante y jóvenes que se ven o creen verse satisfechos con un trabajo que es muy flexible en el tema de los horarios, que puede ser compatible pues, con estudios, por ejemplo, y se vende así de una manera muy fácil entre la juventud, ¿no? En que puede ser algo interesante apuntarte a Globo y trabajar cuando tú quieras. Luego ya nos comentará Globo, o sea, Globo, Clemente, que realmente no trabajas cuando tú quieras, que en principio te lo venden de manera para la juventud, es peligrosamente atractivo, ¿no? Lo que comentaba Andrea también era curioso, oí desde el principio cómo son empresas deficitarias, ¿no? Claro, porque te están llevando a casa la comida por precios de risa, realmente, bueno, o sea, vale muy poco realmente hacer un pedido a través del Globo o de este tipo de empresas, son deficitarias, con lo cual ya nos activa las alarmas o nos tiene que activar las alarmas de cuál es el objetivo que hay detrás, que ya lo que vemos a día de hoy es claro, y es extender este modelo de relación laboral al resto de sectores, ¿no? Pero bueno, hablamos sobre todo de Globo porque es lo que más se nos viene a la cabeza y porque es la mochila amarilla fosforita que, ¿no?, cada vez que la ves te miembro, o sea, es como muy fácil de ver, pero bueno, Globo no es más que una parte del proceso de uberización que comentaba Andrea, ni se lo ha inventado Globo ni se va a quedar solamente en los sectores de transporte o de la hostelería, sino que viene para extenderse mucho más allá y probablemente, y como que nos cuesta extender, o sea, nos cuesta imaginarlo, porque siempre que oímos falso autónomo, uberización, imaginamos o al taxista de Uber o al blogger de la mochila, ¿no? Pero no te la salía, pues para montarte el mueble de IKEA te va una persona que le paga pues exactamente la misma manera, ¿no? Un falso autónomo que le paga por ir y se va introduciendo poco a poco los cámaras de la televisión, pues poco a poco también van a estar contratados por este tipo de... ¿no? Se va extendiendo de una manera muy peligrosa a sectores que no nos los imaginamos y que acabarán, si no lo paralizamos, pues en casi todos. Y antes ponías el ejemplo y nosotros también hacemos ese paralelismo con el tema de las subcontratas. Antes, o sea, esto ha existido siempre, como los falsos autónomos también realmente han existido siempre. Y las subcontratas ocurrían lo mismo. Lo que pasa que la crisis de hace 10-12 años la utilizaron para asentarla. O sea, existían subcontratas y quizás sí que es verdad que la empresa principal la limpiaba una empresa subcontratada de la limpieza, ¿no? Eran cosas así, pero ya cuesta encontrar una empresa de la industria en la que todos los trabajadores sean trabajadores de la industria. Es que ni siquiera casi la mitad, hay colores de batas, tanto como empresa, y no, hay rojas, azules, amarillas, verdes, cada uno, que es la logística, la limpieza, los del comedor, los de mantenimiento, o sea, la subcontratación ha sido brutal. El objetivo, y se quedó, el objetivo era el abaratamiento del coste laboral, porque nada tiene que ver, ¿no?, las condiciones laborales ni los salarios que tienen los trabajadores de la empresa principal al que tiene la subcontrata. Lo fueron introduciendo en la crisis del 2008-2012, las asentó y ya es que es... en muchas empresas hay más gente trabajando para subcontratas que para la propia empresa principal y a veces como están fuera no los visualizamos, pero aquí en Pamplona, en la Volkswagen, la cantidad de personas o trabajadoras que hay subcontratadas por la red Volkswagen probablemente sea mayor al número que realmente, ¿no?, que realmente está trabajando para la Volkswagen, ¿no? Y ese es el problema que vemos que puede ocurrir con este modelo, que así como en aquel momento fueron las subcontratas, la crisis que se acelera por la pandemia haga que este capitalismo digital o que esta organización se asiente en el mundo laboral, ¿no? Es un nuevo paso y lo que vemos que, la lectura que hacemos, que la pincelaba Andrea, que lo que consigue el modelo digital sobre todo son cuatro cuestiones. Por un lado, que es evidente, es flexibilizar la relación laboral, romper con todos los derechos laborales que ha habido, ¿no?, conquistas durante años de estatutos trabajadores, de convenios, de mejoras de salario, ¿no?, de arrebatar a la patronal la plusvalía que tú estás consiguiendo con tu mano de obra, acabar con todo ello. No hay horarios, no hay calendarios, no hay convenios, no hay condiciones, no, no hay nada. Evitar impuestos, y esto es súper importante porque parece que es como, bueno, pues una empresa que se escaquea, ¿no? O sea, un poco de ley. Pero claro, la evasión de impuestos afecta a todo el mundo, porque de ahí vienen los recortes en ¿no?, los servicios públicos. Cuando luego vamos a salir con la
hace 10 años salíamos con las tijeras, ¿no? Malos recortes. De ahí vienen los recortes precisamente, de que la permisibilidad que hay hacia este tipo de empresas en la evasión de impuestos y no pagar sus cuotas a la seguridad social, con lo cual es muy importante y tiene un riesgo a nivel individual y colectivo como sociedad súper importante, que no es, bueno, la empresa que se ha escaqueado, la más fuerte la que paga no sé dónde, sino que las consecuencias directas son terribles, ¿no? Y luego además añaden un cambio cultural que también se apuntaba antes, que es la dicotomía entre la clase trabajadora contra la patronal es para la conquista de derechos, acaba, porque ya no hay patronal, lo único que se visualiza es una aplicación y ni eso, no es un móvil tu patronal, y ni siquiera tú te consideras trabajador y con lo que, y lo más duro todavía, que con quien te toca pelear para poder tener unas condiciones medio dignas es con el de más abajo de la escalera, ¿no? Con el penúltimo contra el último, el menos, o sea, el débil contra el más débil todavía, y ese es el modelo, esa es la parte del cambio cultural que más asusta, porque la clase trabajadora lo ha hecho en la evolución de los años y los tiempos, lo ha hecho mejor, peor, pero bueno, siempre ha habido como una conciencia de clase que tenía bastante claro el horizonte donde estaba y ha habido momentos difíciles de no arrebatar, ¿no?, derechos, pero sabíamos perfectamente dónde estaba el horizonte. En cambio, la uberización puede hacer que ese horizonte desaparezca y lo que comente, que lo que decía, ¿no?, que sea, si yo soy autónoma y tú también, el pedido voy a intentar que me entre a mí porque quiero cobrar a final de mes y la batalla se va a quedar en las últimas capas de las personas más precarias y de las personas más pobres que vamos a ser todas nosotras, ¿no? Pero también además le añadiría que algo consigue el capitalismo digital no lo podemos evitar, es la parte que nos toca como usuarios y usuarias, y es que nos está llevando a unos límites preocupantes, porque sí que es verdad que pues el reparto a domicilio, ¿no?, ha existido, lleva muchos años existiendo, y bueno, pues el hecho de que un domingo no te apetezca salir y te traiga una persona comida, pues bueno, pero está llegando a unos límites terribles, de pedir un bocadillo, un paquete de tabaco, una botella de agua, ¿no?, que decíamos, pero no tendrá grifo en casa, no sé, o sea, son cosas terribles, pero sobre todo porque dices, ¿qué hay detrás? Pues que intentan hacerte como persona, te sientas como más que alguien siempre, ¿no? Y hay un pequeño esclavito, una esclavita que te trae a casa a la orden de ya, ¿no?, lo que tú pidas a golpe de dedo, ¿no? Y eso, pues, es muy peligroso como sociedad, lo que nos está llevando a convertirnos. Y yo creo que ahí también nos tenemos que mirar, ¿no?, que está bien mirar los derechos de los trabajadores, ¿sí?, pero los usuarios, pues tenemos que mirar qué estamos consumiendo, cómo lo estamos haciendo y en qué derivada es esa, sobre todo qué necesidades nos están haciendo que tengamos, ¿no? Vale, ya pasando ahí a como sindicato, hacer un recorrido un poco rápido, lo comentaba David, de la experiencia que hemos tenido en Globo, porque si es verdad que en Iruña, pues quizás porque veníamos muy frescos de un debate dentro del sindicato, de que decíamos, bueno, tenemos que hacer... estamos siendo un sindicato clásico que está dirigido a una organización de trabajadores muy clásica, que es en la empresa grande, con sus comités de empresa, elecciones, ¿no?, y te quedabas ahí. Dimos un debate en que dijimos, sabéis, tenemos que seguir estando, pero a ver, cada vez hay más trabajadores eventuales, cada vez hay más trabajadores que van de una empresa a la otra, en las subcontratas, a las que no estamos llegando y tenemos que ir ahí, que cada vez son más, ¿no? Salimos muy frescos de ese debate y fuimos igual quizás un poco rápidos a la hora de hacer ver que el Globo era uno de esos efectos en los que teníamos que entrar, y tuvimos la suerte de que además Clemen pues es un animal, que era niño de la y trabajaba en Globo, y gracias a Clemen pues empezamos a hacer un recorrido súper bonito. Con él pusimos la primera denuncia en la inspección de trabajo, porque la inspección de trabajo en Barcelona, en Madrid, había dado pasos. En Pamplona, la verdad es que tenemos una inspección de trabajo que no es muy colaborativa, eso hay que decirlo también, y ha habido que apretarle bastante. Bueno, tuvimos que llamarles a la puerta y decirles, a ver, por favor, o sea, esto que se está dando en todos sitios, ¿no?, igual aquí también habría que mirarlo. Y además empezamos a hacer ya también un trabajo conjunto con Redes por Derechos, ¿no? Y con Clemen sufrimos al principio, pues, una entrada difícil, porque sí que había gente, lo comentaba
tal el documental, que y ahora están saliendo organizándose, que reivindicaba querer ser autónomo y que por culpa de Clemen iban a cerrar el club. O sea, ahí está. Y bueno, pues tuvo tanto Clemen como el sindicato pues, que hacer frente, bueno, hicimos pues, nuestras campañas, no nos salíamos de nuestra tarjeta, el discurso lo teníamos claro, pero bueno, a veces nos encontrábamos en situaciones difíciles, de estar en la radio y entraba un rider y decía que no teníamos razón, que vivía muy bien. Bueno, eso, ese momento lo vivimos así. Y poco a poco pues, fue acercándose gente, constituimos una sección sindical, sobre todo, y se la presentamos a la empresa, sobre todo para demostrar siempre delante de la empresa y los trabajadores que los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a organizarse sindicalmente, deberían de tener todo el derecho del mundo a tener su representación sindical y que sean los interlocutores con la empresa como en el resto de empresas, ¿no? Los que negocian el convenio, los que negocian los calendarios, los que negocian los descansos. O sea, y queríamos todo el rato hacer una demostración de fuerza también ante la empresa y mandándole la carta, esta es nuestra sección sindical, que esta es la gente con la que queremos que te comuniques. Luego ya bueno, vino la sentencia del Tribunal Supremo en el que marca un hito, ahí se reconoce la evidencia, y es que los trabajadores de Globo son trabajadores, la evidencia, pero tiene que venir el Tribunal Supremo a pesar de que bueno, no hace que directamente, que es lo que debería de pasar, ¿no? O sea, una sentencia dice eso, pues todos los trabajadores deberían de ser contratados por Globo y punto y no hay debate. Bueno, esto no es tan fácil. Nosotros seguimos denunciando con el resto de afiliados en la relación laboral y la aplicación del convenio de hostelería, porque claro, aquí se está todo el rato debatiendo qué relación laboral, pero la de habla, de qué condiciones van a trabajar estas personas, y llega el juicio entre Globo y Seguridad Social, la patrona, que es en el momento en el que nos encontramos, ¿no? Nosotras siempre apostamos por una relación laboral, pero apostamos por unas condiciones laborales dignas, ¿no? Y entendemos que el convenio de hostelería de Navarra debe ser de aplicación. Eso es lo que nuestra afiliación ha ido aumentando, pero eso es lo que le hemos ido diciendo a todo el mundo que ha venido a afiliarse a la. Nosotros no queremos engordar la afiliación por engordar, lo que queremos es crear una estrategia, porque esto es un paso, pero que vamos a tener que seguir luchando, ¿no? Ahora estamos en el momento entre qué será primero, si la ley o el juicio, y quién nos va a dar el derecho de laboral a la ley, el juicio a la ley, parece que la ley, pero no está claro, y tampoco sabemos cómo nos lo va a dar. Estamos en ese momento, pero también sabemos que es una pequeña victoria y también que nos apetece que, aunque la ley al final, que tenemos claro que una ley que haya acuerdo con la patronal no va a ser una ley que favorezca el interés de la clase trabajadora, o sea, eso porque no, esta nueva moda de hacer contratación social y acuerdos entre patronal y sindicatos al final pues tiene lo que tiene, y es que sin haber estado publicada, pues ya nos olemos que Redes por Derechos hace una valoración correcta y que la ley pues no va a ser no va a reconocer todos los derechos que debería, ¿no? Pero de todas formas sí que nos gustaría que se considerase como victoria para que los propios trabajadores vean que la lucha merece la pena, pero que esto no marca más que un paso adelante, ¿no? En el siguiente, por un lado, y para acabar ya, por un lado está Globo como empresa, defensa de la relación laboral, desde la de Udelga, pero continuaremos con la defensa de los derechos, el convenio de aplicación, los calendarios, los horarios, las elecciones sindicales, los representantes de los trabajadores, todo esto tiene que tener un recorrido y tiene que tener su propia, o sea, ¿no? Un recorrido importante y una lucha que no va a ser corta. Y por otro lado, el resto de sectores como lucha colectiva, ¿no? Lo que comentaba, la subcontratación y digitalización son las estrategias claves en el desarrollo del capital. Poco a poco tenemos que darnos, bueno, poco a poco, o sea, rápidamente nos tenemos que dar cuenta que este es el futuro que nos depara si no conseguimos torpedearlo y pararlo a través de la lucha. Con lo cual, bienvenida sea la ley y bienvenida sea la sentencia, pero esto no ha hecho más que empezar. Y lo que está claro es que la pandemia ha sido un elemento que ha ido en beneficio de este tipo de uberización en el mercado laboral y que pues, el paso de gigante que ellos han dado nos va a hacer que nuestro paso tenga que ser mucho más rápido. Pero en ello estamos. Pues como siempre, interesante la conversación, ya sea con un café o aquí sentadas. Y
Y como comentamos en ese café, ¿no? El papel o la ficha clave de la juventud en todo este tema, ¿no? Pues este marco de no, pues tus horarios, tú trabajas cuando quieras, cuando luego pues, nos contará que en casos muy concretos de que no es así, ¿no? O sea, te voy a dar un poquitín porque de justo antes de empezar esto, bueno, han estado esperando que le darían hora para coger sus horarios. O sea, ¿cuál es este tipo de competición? Pues eso del penúltimo contra el último y cosas de estas, ¿no? Y pues creo que la juventud pues tiene bastante cabida en todo este tipo de cosas, pues por compaginar horarios y tal, cómo empieza todo este discurso y realmente luego lo que se convierte, ¿no? De pues, prácticamente 2 años y pico y tal, sin un día de vacaciones completo, o sea, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues destacar el papel, una vez más, importante de la lucha sindical y del movimiento sindical, que bueno, pues no dejan de surgirle nuevas cosas como esto, ¿no? Y de romper este modelo antiguo que teníamos en la cabeza de pues, una clase trabajadora muy marcada en núcleos de, pues, de empresas grandes, mucha concentración de trabajadores y trabajadoras, y que esto está desapareciendo prácticamente. Las imágenes que veíamos de huelgas de cientos de miles de personas, ya no existe todo ese marco. Y como dicen, no, pues es que están dos aquí, dos allí, es gente que trabaja y no tiene ni la patronal en su móvil. Pero pues es bastante cañera. Entonces, pues creo que los sindicatos ahí tenéis un papel de actualizados y adaptados de lleno en toda esta ola que viene, porque viene para quedarse, por lo que se ve, por lo digital, viene para quedarse para largo. Y pues bueno, pues apelar una vez más a la conciencia personal que algo haremos, ¿no? De ver cada acto, pues una compra en Amazon, un pedir un bocata, un pedir qué supone detrás, ¿no? Pues yo lo llevo un ejemplo muy sencillo, bueno, camisetas a 2 euros. Es para que esta camiseta valga 20 y esta 2, ¿qué está pasando? Porque no creo que esta persona esté forrando mucho y esta lo esté vendiendo a un precio justo. Entonces, pues hacer ese tipo de relaciones. Y por retomar el tema de los impuestos, o más bien la evasión de impuestos que comentaba también Andrea, es curioso que las empresas que están sosteniendo estas plataformas digitales sean, o sea, las plataformas digitales que son deficientes porque no tienen beneficios como para seguir adelante, que están sostenidas por otro tipo de empresas, como pues Google, Amazon y tal, que también, ¿no?, tienen esa lógica de no pagar impuestos o pagarlos en no sé dónde un 1%, todo es un modo de retroalimentar, o sea que esto es claro, es una alianza criminal que quiere llevar a una cosa muy clara, ¿no? Y ya vale, David, que te alarmas. Y bueno, ya en tercer lugar, el esperado Clemente tan nombrado, Clemente Celestino, que bueno, pues también, ¿no?, pues aparecía en el vídeo, que ha salido bastantes veces nombrado en las diferentes exposiciones, que él es trabajador de Globo aquí en Iruña, que comenzó, bueno, pues ahí en el vídeo también, desde más o menos los inicios de esta implantación en la ciudad, y nos hablará un poco más, pues cómo ha sido, ¿no?, pues de la experiencia personal con la implantación de este tipo de plataformas en los últimos años, así como el tipo de relaciones y el funcionamiento que estas plataformas mantienen con las y los riders, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación tienes con una aplicación? O sea, que es lo que más curioso me parece a mí, porque yo sí tengo un problema con mi jefe o mi jefa, tengo un email, tengo un móvil, tengo... le veo la cara, pero con una aplicación, ¿cómo lo haces? Le chillas al móvil, ¿no? Entonces, bueno, pues plantear un poco todo esto. Así que nada, pues que le casco Clement, está a su derecha. ¿Vale? Bueno, mi es que a gusto hoy, mi es que la alternativa ahí hau antolatzen ati, eta, bueno, guzti hori, bi esperta hori, bueno, berta oso jauna da, berteak bensagutzen, baina oso gitzen duzu, eta, bueno, berta ere, ez dakit zer esan du, ni zer esan, porque ya berta ya ha dicho todo ya que decir, pero, bueno, iba a contar un poco mi experiencia, como ha sido aquí en Iruña, desde que empecé con esto, y más o menos, bueno, más o menos lo que ha dicho Berta, pero ya desde el punto de vista mío, de primera mano ya, de cómo es el asunto este. Pues eso, Globo llegó a Iruña en noviembre de 2018. Bueno, no creí nada, en esa época estaba más o menos con mucho Berta, desde la crisis esa de los 8 o 10, no sé qué. En esa época yo ya entré en el mundo de las ETT, eso, antes ya había trabajado con unas condiciones un poco mejores. Mi oficio era arte gráfica hace mucho tiempo. Luego estuve unos cuantos años ya de repartidor, repartiendo prensa, estuve repartiendo un carilla y tal y cual. Y bueno, al final, bueno, esos años acabé, también he estado en fábricas y eso, acabé en las ITTs, a trabajar en fábricas, producción, cadena. Vi mucho lo que tú decías, de ir a una fábrica y ver patas de diferentes colores.
está metiendo currela, o sea, trabajando al lado de currela de la empresa, cobrando mucho menos que él, en las mismas condiciones, pero cobrando mucho menos, todo eso. Y bueno, así muchos años estaba así, ya tenía mis años ya, y este último año, bueno, eso, en Navidades del 18 estaba en una fábrica, por el TT, que me decían, bueno, ¿tú trabajas de tarde? Pues unas 8 horas, sales a las 10, mañana entras a las 6 de la mañana, sin respetar los descansos, pero luego 2 días que vienes, luego el sábado y el domingo, luego no sé qué, te pagamos una miseria, todo muy inestable, no sé qué, una explotación muy bestial en todos los lados, y yo ya, bueno, ya mis años de eso, bueno, total que ya diciembre del 18, subieron de ocurrir y tal y cual, y de repente no, es que la baja un poco, en enero había menos curro y tal, y ya estaba un poco harto ya, y dije, bueno, la verdad que buscar algo un poco más, bueno, no sé, cambiar algo, tengo que cambiar algo en mi vida. Mirar en internet así, en las típicas páginas estas de, bueno, pues en InfoJobs, que está, pues vi, bueno, eso, repartidor, no sé qué, como he dicho, yo había estado en repartidor y me gustaba el currero y tal, aquí un poco a mi rollo, ¿verdad? Reconozco que yo entré luego porque quería ir a mi rollo, no quería tener el cargado encima, esas cosas. Y entonces vi una anuncio en InfoJobs, pues eso, repartidores, no necesita experiencia, solo hace falta, es que era así, ponía, solo hace falta vehículo, coche, moto o bicicleta y una sonrisa. Una sonrisa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y me mandaron un email, no sé qué, pues voy a mandar. Pum, a los 2 días, en una reunión y tal cual, fui aquí en Iruña, ya la oficina, o sea, la bajera esa en Estalla. Pero bueno, fui ahí y estuvimos a las 4 o 5, así. Y bueno, nos explicaron, yo ni conocía, lo de Globo. Yo, antes de esos 2 o 3 días, comentando con alguno, me ha apuntado una cosa diciendo a Globo, Globo, es una mierda, no voy a ser. No, así, voy a ir. Y bueno, eso. Y nada, explicaron lo que es una aplicación, no sé qué, boom, boom, y esto nada. Bueno, ya sabía que había que darse el autónomo, o sea, darse el autónomo, pero bueno, dije, no. Estaba bastante desesperado con el CTT y eso, y dije, voy a probar, Y siempre parece que no es invertiendo y tal. Nunca había estado autónomo ni nada. Y bueno, eso, bueno, esto es así, ya se adapta autónomo, esto es así, pum, pum, explica un poco cómo es, y para empezar a trabajar, ya era un lunes. Entonces, los 4 o 5 que estábamos ese día, pues, al que le interese, que se dé mañana mismo de alta autónomo, el jueves hacemos ya la formación, era descargarte la aplicación y ya, decirte cómo se enciende la aplicación y nada más, y el viernes se empezará a currar ya, claro, el viernes que son, lo que llaman ellos, una alta demanda. Y yo, pues bueno, estaba teniendo otro curro y todo, pues me hacía de cabeza, me doy otro autónomo, no sé qué, te dicen ellos un asesor, una gestoría para hacer todo su papeleo que no sabía hacer, que el asesor estaba en Zaragoza, había que mandar todos los datos por WhatsApp, no sé qué, pero yo lo hice así, y nada, fue así. El jueves me fui a la reunión, de los 5 que estábamos, solo aparecí yo, la realidad del intenso, solo aparecí yo, y bueno, y me he mandado pim pam, la aplicación ya estará, empieza mañana, y ya está, y empecé ese viernes. Ya, es fácil, es un trabajo que es para. O sea, nada, haz lo que te diga todo el rato. La dirección, coges aquí, coges el pedido, lo llevas a no sé dónde y ya está. Fácil, fácil, muy fácil. Y luego ya eso, lo de. Bueno, en fin, para no centrarme demasiado, ya es más o menos sabes algo de todo eso ya, pero bueno, lo que ha dicho antes David, lo de coger las horas, bueno, lo básico, también como ha dicho Nuria antes, las redes por derecho, es el algoritmo. Y eso, tu jefe es el algoritmo es el que decide qué horas trabajas, cómo. Qué clientes, qué pedidos, qué precio, todo. Entonces, primero, ¿qué horas trabajas? Bueno, depende de los puntos que tengas. Esos puntos se consiguen, pues eso, trabajando más horas punta. Es importante saber esto también. El cliente te puede puntuar, el cliente que le llevas el pedido, te puede puntuar. A ver si pone puntuar, es una más arriba o más abajo. Si te ponen para abajo, pues luego significa que la semana siguiente vas a tener menos horas de trabajo. Bueno, esas cosas. Entonces tienes que ir, pues eso, ahí se refería a una sonrisa en la boca, pues eso, no ir ahí, no para nada, ¿no? Pues lo que sé, pues hay que ser muy amable, ni que aprovechen, ni gracias, ni todo. Y llevas todo querido, y gracias, y no sé qué, y eso, entonces claro, las horas, al empezar, siempre que empiezan, eso, bueno, eso, he dicho, empecé en noviembre aquí, y esto que empecé el 4 de enero, ya un mes así aquí. Y claro, cuando los puntos, los que habían empezado a pensar que ya tenían más puntos que yo, entonces ya desde el principio se empezaría pues abajo, o sea, en la cola de todo, pues a buscar pocas horas, pero que ir currando mucho para conseguir más puntos y lo que decir, pues a ver si hago más puntos que este, no sé qué, ya, competición desde el principio. Yo al principio los primeros días me lo tomaba como, esto es como un videojuego, así, esto tienes,
tienes que ir haciendo misiones, como dicen ellos, tienes que ir haciendo misiones, consiguiendo puntos, no fallar. Oye, chaval, no sé, no puedo tú, correcto. Pues eso, porque fiesta, no. Claro, era así, no, tengo que conseguir los puntos. Joder, pues joder, eso mismo. Mi familia me decía, pero. Joder, pero o sea, a ti te interesan más los puntos que la pasta. Pues sí, no, si a mí la pasta me da igual, yo trabajo con los puntos. Y no, era así. Me despertaba a la mañana, eso me duró meses, luego yo hablando con todos, me despertaba a la mañana, lo primero que hacía era abrir el móvil, a ver si al día anterior me había puntuado alguien mal, había perdido puntos, a ver si. Bueno, para todos los puntos, que era obsesión, ¿no? Los puntos con un ludopata. Ahí andaba con los puntos, o los puntos significaban más horas de curro, y más horas de curro, más pasta, que al final para que curraba, ¿no? Bueno, pues eso. Resumiendo, yo enseguida me di cuenta, el primer mes ya me di cuenta, pues. Que, pues eso, que insolidaridad es esto, que aparte de que yo llevo ya mis años, llevo mucho recorrido, mucho en la vida laboral, mucho. Afortunadamente tengo conciencia de clase y bueno, están muchas batallas y muchas luchas y muchas reivindicaciones. Y bueno, más o menos la fábrica de eso, pues era el mentido ese de lo que ha dicho Berta, de históricamente la lucha obrera, intentar organizarse y todas esas cosas, pero aquí yo veía todo lo contrario. Mucha, o sea, todo, mucho individualismo, mucha insolidaridad, por supuesto no hablar entre nosotros, cada uno en un centro de trabajo, no hay, en las fábricas por lo menos te juntas en el almuerzo, lo que sea, ahí nada, no hablar con nadie, lo único que se hablaba era, ¿cuántos pedidos llevas? ¿Cuántos puntos? Yo estoy diciendo, ¿cuántos puntos? La gente obsesionada, no me gustó nada ese rollo, pero bueno, era mi curro, ya había pasado ya unos meses, yo igual voy a mi rollo, voy aquí, aguantaré lo que sea. Aparte de eso, hace dos años y pico que llevo yo, decían eso, el primer año era 50 euros de autónomo, y decían, a ver, ese autónomo, el pagar por trabajar no me mola mucho, pero bueno, el primer año son 50 euros, voy a ver cómo va la cosa. El siguiente año me dijeron que subía a 120, 140, no sé qué, y luego el tercer año a tope, que son casi 300. Yo, por tanto, no voy a durar de tal cual, están unos meses, y bueno, como siempre, ¿no? Así. Y eso, cuando llevaba ese verano ya, cuando llevaba 5 meses o así, es cuando yo vi la luz, bueno, iba tirando tal y cual, pero bueno, yo tampoco ando en redes sociales, nada, no me. Bueno, pues iba un poco también aguantando el temporal, diciendo como mucho estar el año, cuando me suban de autónomos, para el año que viene, otra vez de las ETTs, a las fábricas, que se hacían como siempre hecho, a mí lo de pagar ya un pastón de autónomo por trabajar, no me molaba. Entonces, eso, cuando llevaba ese verano, el verano 19, cuando llevaba yo ya trabajando unos 6 meses o así, de repente me enteré que aquí hicieron una charla organizada por la y Gaste Precario en Asamblea. Eso, bueno, vino Guria, soltó esta chica que salió de Reyes por Derecho, que yo ni conocía Reyes por Derecho. Y estuve aquí, estaba lleno, esto era antes de la pandemia, estaba lleno, el único rayo era yo, el único agosto. Y bueno, me enteré un montón de cosas que no sabía yo, toda la lucha que había habido en Barcelona, en Madrid, bueno, sobre todo Madrid, Barcelona, Valencia, no sé qué. Y le oí hablar a Nuria Sotuesta y joder, pues todo, yo cómo hablaba, con qué problema que hablaba y cómo contaba la historia, todo el recorrido que habían hecho ellos, que luego empezó en 15, en Barcelona. La empresa son de Barcelona, empezó allí en el 15, aquí estábamos ya en el 19, ya medio año en Iruña. Joder, y todo recogiendo las denuncias y no sé qué, el despido nulo, no sé cuánto, estaba muy mal. Cosas que hablaban, que todo era nuevo para mí todo, ¿no? Lo de que si luego si denunciaba, luego me venía una palabra que se te había dicho aquí, que es la desconexión. Ellos no dicen despido, dicen desconexión. Claro, el que denunciaba, al que daba entrevistas por ahí, hablando, diciendo las verdades sobre estas cosas, le desconectaban, decía, como que te quitan el cabo, ¿sabes qué? Y hostia, no sé qué, bueno, eso, ya he conocido, yo ya estaba, ya he tenido mis tiempos más mozos, había militado en, bueno, había sido afiliado en el lado y eso, luego hice muchas vueltas por ahí y ya en ese momento no estaba afiliado. Pero bueno, ese día, pues ya te digo, viví la anuncio. Estuve, luego nos quedamos ahí, bueno, pues yo conocí a Berta, a los de edad, a Nuria y tal y cual. Y entonces ya después de la charla estuvimos hablando un rato y yo animadísimo, ojo, yo quiero seguir, yo quiero hacer la pelea aquí en Iruña y tal y cual. Y eso, entonces, bueno, pues el primer paso fue así, o sea, al día siguiente fui a la, me afilié. Y venga, a ver, vamos a dar paso a eso. Esa misma semana hicimos ya el vídeo, entrevista para aquí, entrevista para allá, un poco salir en los medios, dar un poco la cara y dije, pues venga ya de cabeza, a dar la cara y pues eso, la lucha. Y así fue. Entonces, el primer paso es importante, lo que Reyes por Derecho hizo porque pues,
explicar mucho también los pasos que había que dar y todo eso, bueno, eso verdad, pues, en fin, que tenemos que también, ¿no? O sea, bien, ¿no? Lo de crear sección sindical, no sé qué, ¿no? El primer paso de una sección sindical, lo que ha dicho ella, pues para dar la cara, para dar a la empresa que estamos aquí, que no sé qué. Y claro, la sección sindical, pues eso, con mucho ayuda otro trailer, lo que sea dos, no hay nadie más, ¿eh? Dentro de ciento y pico, aunque sea dos, vamos a crear la sección sindical. En el último momento el radio de usted pues, se toca atrás, por miedo o lo que sea, me quedé solo. Entonces, claro, crear sección sindical, uno solo, pero bueno, como fuimos ahí, claro, sección sindical y uno solo, por mínimo dos, pero no estábamos dos, solo uno. Entonces, bueno, lo de sección sindical pudimos hacer, bueno, pues vamos a hacer el siguiente paso, que es denunciar como individual yo denuncio para eso, para que se me reconozca la legalidad, todas las opiniones que teníamos. Y eso, de cabeza, hicimos la denuncia. Eso era en verano, julio del 19, y bueno, yo mientras tanto seguía currando y tal. Yo pensaba que me iba a pasar lo que los que he pasado, los de Barcelona y tal, lo de la desconexión famosa, pero a mí no me hicieron. Porque ya para entonces, ya luego había cambiado la estrategia, como luego ya en aquel año, ya el 19, ya los tribunales ya empezaban a, bueno, empezaban, ya daban la razón a los correras y eso, pues se ve que luego cambió la estrategia, y a mí no me. Si es verdad que al principio, pues. Me intentaron agobiar dándome menos horas, menos pedidos, no sé qué. Yo creo que esperando un poco a que yo me admitiera yo eso, ¿no? Pero no, yo aguanté, dijo, no, ya me voy a aquí, pues me voy a saco, ¿no? Aguanté y tal y tal, y luego en octubre o por ahí, bueno, ya les hice el trabajo, hicieron un mes de trabajo en mi cuña, y luego eso, de repente, el primer trabajo decidió que somos asalariados, que no somos, o sea, somos los autónomos, y me dieron de alta a todos los que estábamos trabajando en ese momento. Todos los que habían trabajado, pues habían empezado desde noviembre, desde noviembre del 18, esto era ya octubre del 19. Todos los que habían pasado por los meses, 10 o 11 meses, a todos, automáticamente, en el régimen general, dos de alta, joder, eso era un triunfo ya de cuando me llegó el mensaje al móvil, estás dos de alta, no sé qué, desde el día que empezamos a trabajar, o sea, un año antes. Para mí, unos pocos como yo, que nos sentimos asalariados, una victoria. Para los que se sienten autónomos y todas estas cosas, bueno, ahí ya empecé yo a. Cada gente, alguno que otro ya sabía, yo que ya sabía que yo había denunciado el cambio, pero algún día no sabía ni nada. De repente, cuando yo decía, ¡No toques! ¡Que mando de alto! ¡Que no es un coñado! ¡Pero no toques! ¡No sé! ¡No, ha sido un problema de denunciar! Tuve amenazas, me amenazaron, bueno, fue un poco locura. Muchos me dejaron de saludar, eso tampoco importa mucho, pero me dejaron de saludar, por supuesto, de hablar, gente que no hablaba me dejó de hablar, gente me amenazó, esas cosas. Y luego también es verdad que un copete pues sí me dio, se puso de mi lado, ¿no? Bueno, del lado de los asalariados y de, joder, tiene razón, tal cual, que había paso cruzado, que no sé qué, tal y cual. Y eso, entonces se acercó alguno más, hicimos alguna asamblea abierta en DA para que se viniera más gente, para informar y saber si quería afiliar eso, entonces ya se sumó alguno más a la batalla, entonces ya no estaba tan solo, ya alguno empezó a concienciarse y eso fue ya en diciembre del 19 y luego ya llegó el 20, seguíamos corriendo para adelante, todo como siempre, pero todo igual, todos los días y todo eso, y ya en verano de, o sea, el último verano, ya cuando la pandemia, ah bueno, claro, luego llegó la pandemia, en marzo, claro, que cuando el gobierno dijo que éramos servicio esencial, y no nos llenó nada. Luego, por supuesto, es una mente ahí que no se sabe lo que es, pero claro, por supuesto, ni mascarillas, ni gel, ni prevención, nada. Solamente, venga, ahora más que nunca hay que salir a currar a la calle y tal y cual. Y, bueno, pues a currar. Nosotros, o sea, el confinamiento este hubo general, que toda la gente salía de casa y eso, pues tampoco lo pasamos, ¿no? Yo salí todos los días sin mascarilla, sin mascarilla, la gente una por ahí, pero sin geles y no sé qué, tocando todas las manillas, todos los sensores, todo, ¿verdad? Pero es tiempo, bueno, sí, todo. Había gente que te decía, joder, qué suerte, tú por lo menos puedes salir a la calle. La gente está en esa vida. Ya, es verdad, la gente que está funcionando en casa, que no sabe, pues hago todo el día, mañana, tarde, a todas las horas, es verdad. Ocurrar, subió luego yo en el curro, porque no puede salir la gente, pues, la hostelería y eso siguió funcionando en la mayoría de los sitios, o sea, los que ya funcionaban antes como partner, como llaman ellos, partners son los establecimientos que trabajan, pues eso, McDonald's, todos estos, subió un mogollón el curro, gente que pedía esto a casa, subió un mogollón a hacer compras también, que también hacemos, no solo pizzas y cosas, sino también ir al Mercadona o al Carrefour, no sé qué, a hacer compras, o a farmacias, o a tabaco,
o ganaba su dinero por alcohol, o todo, la gente que no podía salir de casa y que tenían de todo, de todo. Y bueno, eso, no me curro para nosotros, para la gente que lo está pasando mal, que no tenía curro, o que se había quedado sin curro, o ser que eso no sé qué, y nosotros dentro de lo malo, pues, seguimos curando, seguimos ingresando. No teníamos derecho a pedir la ayuda de estados autónomos, si les bajaban, no sé qué, no podíamos, ni teníamos gente, porque no estaban reconocidos como asalariados, ni podíamos pedir la ayuda de autónomos. Era o quedarte en casa, sin comer nada, pero tenías que pagar autónomos, eso no te lo perdonaban, o a cobrar a los principios que decían, bueno, pues a ver lo que pasa. Y eso. Y ahí seguimos jugando con ese asunto. Ahora, un asunto que quería nombrar un poco también, pues eso, aparte de lo que he dicho, de los parques, las pizzas, no sé qué, las compras o recados de cualquier tipo, y otra cosa que llaman transporte, que es coger un paquete en un sitio y llevarlo a otro. Lo que sea, sin saber lo que hay dentro del paquete. O entonces hubo casos, pues ha salido la prensa en la tele y eso, pues que la gente pues, que llevaba droga, pues, confinamiento, claro. Pues joder, los trafics y eso, pues echaron los globos también para hacer sus asuntos. Entonces, salió una prensa en Barcelona, ¿no? Aquí en Iruña ya se vio algún caso que hubo. Y pues uno quedó, joder, le cogió una mochila y unos libros, y total, que echaban cante a... Y bueno, cosas así, entonces, yo vi y hubo varios casos, muchos controles, cuando esa época de la pandemia y todo eso, muchos controles, de todo. Aquí digo, no solo buscando la droga, sino a ver qué haces tú en la calle, cuando no supieras en la calle. Entonces, a mí se me tocó varias de... ¿Tú qué haces? No, estoy trabajando con la mochila. A ver, la aplicación. Enseñarle la aplicación. ¿A dónde vas? A la rocha. A coger un pedido. A ver, señor. Enseñarle, sí, a coger el pedido, a no sé dónde, Mercedes Galleta, no sé qué tal cual. A ver, eso, la mochila, ¿qué llevas a él? Habla. Sí, me dice el policía. Si está vacía, ya te digo, voy a coger el pedido. Si voy ahora, voy a coger el pedido. ¿Y dónde vas? Pues luego no, un lugar en San Juan, donde sea. Sí, van unas cuantas veces. Dijo, joder, como para llevar un paquete desconocido, a ver lo que llevas ahí. Entonces yo ahí, cuando vi que en uno de los casos, yo era, desde entonces, y sigo sin hacer, ya lo de llevar un paquete de un lado a otro ya no lo hago. Porque, bueno, te llega el pedido, sabes, ¿no? Que te pone transporte, eso se llama transporte. Cuando veo ir a no sé dónde, transporte, digo, pum. Resignar, ¿no? Como dicen, resignar, como dicen ellos. Es que aquí algunos dicen resignar, como dicen ellos. Ya se me ha quedado resignar, como dicen, resignar. Luego ya algunos dicen, yo he resignado este punto. No será resignado. No, he resignado. Bueno, y eso es lo que hacía. Bueno, ya está. Y seguimos cobrando así, y en verano ya fue otra vez, ya conseguimos ya una cuadrilla afiliada y eso, y otra asamblea en la, no sé qué, y bueno, ya conseguimos una buena cuadrilla, ya hicimos la sección sindical, y bueno, ahí estamos. Ah, bueno, eso fue verano, y luego ya en. Las citaciones. En noviembre y diciembre ya nos llegó a cada uno la carta que ha dicho Roberta, donde la citación del macrojuicio este, que otras ciudades ya ha habido, que llaman así macrojuicio para 200, no sé qué, a 300. Aquí en Iruña estamos en una citación a 208, que son los que nos dieron de alta, lo que he dicho antes, en noviembre del 19. Pero esos 208, luego ya nos dijo Roberta que en activo de esos 208 solo seguimos 40. O sea, y trabajando estamos 100 y pico. Esos 100 y pico que estamos ahora, solo 40 estamos dados de alta en el régimen general. Los otros 80 y pico, los que sean, están autónomos, o sea, no están dados de alta en el régimen general. Y eso, y que llegó la citación, entonces ahí se da fue ya al final el revuelo total. Entonces ya la gente está por autónoma de esta que se habíamos creado un año antes cuando dieron de alta en la seguridad social, eso, pero aquella se había calmado un poco, como se está todo tan estacionario y eso, se olvidaba. Pero cuando recibieron la carta con su nombre, con no sé qué, juicio, seguridad social, no sé qué personal, se pusieron muy nerviosos. Esto, todo por tu culpa, por tu culpa, y eso que va a ser, no sé qué. Pues eso. A raíz de eso, alguno más se acercó también al sindicato y tal y cual, y bueno, ahí estamos una buena cuadrilla, estamos esperando eso, el macrojuicio sea famoso, y mientras tanto, claro, eso fue en noviembre y diciembre, y la negociación es esta que nos has comentado tú muy bien, lo de las tres partes estas que eran el gobierno, los sindicatos, mayoritarios, gente de comisiones y la patronal, la CNR y eso. Esa negociación a tres bandas que fue en noviembre, diciembre y enero, y ahora parece que ya lo andan por zanjado. La famosa ley Rider que decía que a mí no me gustaba, redes por derecho y esto, no nos gusta decir ley Rider porque no hay que hacer ninguna ley nueva. La ley ya está, es el estatuto de los trabajadores, lo que tú bien has dicho. En el artículo 1.1 no hay ni ley Rider ni nada, pero bueno, se han empeñado, ya todos hemos asumido la ley Rider.
sí que no me la pinta porque hemos dicho, porque ya cuando ya la última, bueno, en enero, cuando ya fue que ya dijeron que la última reunión ya no va a haber más, ya, ya será publicar la de Maiver, ya que va a ser inminente. Y la valoración que hacían estos de Maiver por derecho, bueno, dos cosas. Primero, si la persona se ha quedado contenta, mal asunto. Mal asunto porque no puede ser contentar por parte del gobierno, contentar a la patronal y a los currelas, no puede ser, algo falla. Y segundo, bueno, pues la lucha muy bien llevada por redes por derechos era desde el principio, que es cuando yo me enganché a esta historia, cuando lo oí hablar aquí en día y tal y cual, que también pensaba que era un asunto solo de riders, de, sí, de Globo, de Deliveroo, Amazon y poco más. Yo también había oído lo de falsos autónomos, ya de la post 90 y tal, de albañiles, de no sé qué, de enfermeras, cuidadores, en un montón de asuntos. Hasta que viví mis cambios con los riders de usarlos. El reparto de estas plataformas, pero tampoco pensaba yo que iba a ser, que iba a ir a tanto. Yo hablo de Uber y sobre estas listas y ni sabía lo que era. Pero cuando lo vi ya a Nuria, que como ella insistía mucho en eso, en junio del 19, en que no solo una batalla de los riders y de Globo tal y cual, sino de todos los sectores, que es el capitalismo este digital que se va a extender y es, pues eso, lo que habéis comentado muy bien, lo de, pues eso, quitar derechos a los currelas, luego los que se han conseguido en los últimos 100 años, de repente en una generación perderlos, perder conciencia de clase, que la gente no reclame, ¿sabes el cómo? Pagaste tú la seguridad social, y por eso lo que es gravísimo, lo que habéis dicho muy bien, lo de no pagar, que no pagan impuestos, defraudar la seguridad social, que eso al final es, pues eso, es robarnos a todos. Yo cuando hacía la campaña por ahí con los currelas, pero ¿tú, entonces, ¿a ti qué te importa? Me decías tú. ¿A ti qué te importa que no pagues la seguridad social? Oye, eso es un problema. ¿A ti qué te importa? Pues sí, me importa. Claro que me importa porque luego hay recortes en los hospitales, en las escuelas. Yo qué sé, ¿verdad? Se afecta a todos. Es dinero público que esté en tal. Yo estoy por lo público y que esta gente, esta gentuza, esté defraudando tanto dinero, nos incumbe a todos. Entonces, pues claro, hay que luchar por eso. No solo como riders, sino. O sea, lo están mandando a todos. Todo esto que están dejando de pagar, están robando al pueblo, así, claramente. Claramente. Entonces, pues eso, más o menos esa es la historia. Y bueno, lo que quería comentar es que al final me he ido empezando a contar historias, justo antes de ver eso, lo de elegir las horas, eso. Dos veces a la semana, pues eso, lo de elegir las horas, según tus puntos, tal y cual, hay una clasificación, pero de escala, claro. Pues eso, la competición, según los puntos, pues dos días a la semana, antes era lunes y jueves, ahora martes y viernes. Pues eso, se abre el calendario a las 6. Según los primeros que están haciendo la clasificación, pues a las 6 y 5 se les abre el calendario a ellos. Aquí a las 6 te llega un mensaje, si te abre el calendario, a la, yo que estoy bastante arriba también, o llevo mucho tiempo, pues más o menos a las 6 y cuarto, 6 y 20 se me suele abrir a mí el calendario. A los primeros se les abre a las 6, luego 6 y cuarto, 6 y 20, y a los últimos, pues a las 9 de la noche. Fui a las 9 de la noche, lo que quedará. Nada, hay gente que está pagando autónomos, como estuve yo al principio. Y solo te ofrecen, o sea, no es que trabajas las que quieras, no. O sea, solo te ofrecen trabajar a la semana, sí, bueno, el fin de semana, tres o cuatro horas al día, pero igual lunes, martes y miércoles, cero. Cero horas. Y estás pagando autónomos. Y aparte de estar pagando autónomos, joder, tienes que llevar un chollo a casa, ¿no? Pero bueno, eso. Entonces, eso, tienes que estar atento, que pues, si se te abre el horario y es ese minuto. Como vayas un minuto después, ya te has quedado sin hora, ya te has acogido a alguien. Entonces, claro, es el, la paranoia esa de estar. Yo me pongo la alarma a esta hora para coger esto tal y cual. Si tienes que estar haciendo algo serio, estás en una reunión o estás en una, un examen con alguna historia, yo un día tenía un examen para otro curro y tal y cual, y me tocó ese día y no podía fallar, joder, pero tuve que decir a mi hija, toma el móvil, estate atenta a las 6 y cuarto, cógeme las horas, no sé qué, porque si no, para la semana siguiente me quedo sin horas. Y por ejemplo, digo, hoy voy a coger el calendario y se me ha olvidado. Eso no me pasa. Que se olvida, no se lo olvide, porque ya se me siente, me ocurre que eso. Y justo cuando era hoy en la charla, luego cambiaron a lunes y jueves, martes y miércoles. Y es justo eso, martes a las 6 y cuarto me tocaba. Y les dije, joder, me toca a las 6 y cuarto, busco los horarios, tal y cual, no sé qué, pues soy cosa rara, ha pasado una vez, en dos años, joder, pues llego a las 6 y cuarto, o sea, a las 6 y pues, bueno, me ha abierto, pero bueno, que no me ha llegado el mensaje, ni no me ha abierto, y por eso he estado tratando ahora, y no sé, tratando de mirar, si va a una hora, y no lo han abierto. Me he quedado sin hablar, no sé. Pero esa es la paranoia, esa de depender 100% del jefe. Y lo que tú decías, o sea, del jefe que será, porque no es tener. Comunicarte con ellos, eso imposible, que no dan la cara nunca, por supuesto, los jefes, los medianos y nadie.
La única manera de comunicarte con ellos es por correo electrónico, tardan 24 horas en contestarte a una queja, a una cosa. Todo es muy unilateral. Pues igual te pagan eso, el kilometraje, si te quitan céntimos de ahí. El tiempo de espera, si vas a un sitio y no está preparada la comida, pues te pagan el tiempo de espera 5 céntimos por minuto. Los 5 primeros minutos, nada. Pero bueno, o sea, estás media hora, te pagan un euro. Si estás 2 horas, dos horas no te pagan, solo te pagan hasta 1 hora y 3 cuartos. Si estás 2 horas, te pagan 1 hora y 3 cuartos, que son 2 euros por hora. Una ruina. Igual que sea un domingo a las 11 de la noche, un festivo de noche, y por estar esperando ahí una pizza una hora, te dan 2 euros. Todavía hay gente que dice, no, igual estás tú quemado ahí un domingo a la noche, pero esto qué es, que estás esperando a una cosa, se vayas a coger el pedido, tal, que estés aquí, que no esté hecho, que tengas estado una hora, chupando frío en la calle, encima de nuestra pandemia, que te dejan entrar dentro, chupando frío, mojándote. Yo te pago. Tú eres tonto, te pagan 2 horas. ¿Tú sabes cuánto vale un domingo a la noche, la hora, en cualquier sitio? Pero bueno, eso, te vas a quejar y no sé qué, oye, que la hora encima, y que luego vuelta a llegar el pedido y no te han pagado. O sea, ese euro no te lo han pagado. Tienes que andar detrás, mandar un correo, oye, el pedido tal y cual, que no sé qué. Yo que estoy un poco ahí, joder, pues todo lo hago con el móvil, ahí tengo que escribir un mensaje despacito, me cuesta un rato escribir un mensaje, escribirlo con el móvil, mandarlo, no sé qué, tal. Hasta dentro de 24 horas para reclamar 80 céntimos. A ver, en 24 horas te responden y te dan de menos, no sé qué. El tiempo que metes ahí, que bueno, todo muy, 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 muy precario. Me dejo cosas, pero bueno, quería decir, ahora que he dicho. Bueno, sí, la palabra que siempre digo en estas cosas, que todavía no lo he dicho, es la palabra es perverso. Es un asunto muy perverso este. Me ha tocado a mí hacer entrevistas en varios sitios y siempre la palabra en siempre la meto porque es que es esa, es todo un sistema muy perverso y bueno, lo precario por supuesto todo el mundo lo sabe, lo precario. Por eso yo hace tiempo que, bueno, la voy por ahí, la palabra no es mía, pero la uso bastante, que es el precariado, le llamo yo a, bueno, a esa palabra, pero es una subclase todavía del precariado que cuando Marx escribió el Capital eso, hablaba del proletariado. Ahora todavía hay una subclase que está por debajo del proletariado. El proletariado sería eso que decimos de las fábricas, que están organizados, que tienen taquilla, que tienen ropa de trabajo, que tienen un convenio. Luego hay gente que tenemos todavía mucho más por debajo, pues somos el precariado. Que si es verdad que en este asunto, es verdad, siempre en todos sitios pone el modelo este es lo. ¿Cómo se dice? Prototipo, bueno, es eso, inmigrante, joven, sin estudios, sin formación, no sé qué, es verdad que hay mucho de eso, sin papeles, pero también gente de aquí, gente así de mi edad, unos cuantos hay, hay algunos que falta un año para jubilarse, hay algunos que están en los 50 y muchos, y aumentando este panorama, pues eso, pues porque es nuestro curro, lo que siempre, pues, ¿a dónde vas a ir? Esta gente, ¿no? Con 50 y pico, ¿a dónde vas a ir? A uno que está cascado la espalda, o sea, ¿dónde vas a ir? Pero bueno, nos queda esto, hay que currar todos los días, yo llevo 2 años y 4 meses, he trabajado absolutamente todos los días, todos, pero es que todos, cualquiera que lo diga, o sea, si empiezas a contar son 800 y pico días seguidos, incluido el 25 de diciembre, el 1 de enero, el 7 de julio, todos, una pandemia mundial, todo. De vez en cuando, un día a la semana, las horas de mediodía, que las he cogido la semana anterior, 2 días antes, me las quito para comer con mis hijas, o si tengo un plan un día, voy a un concierto, o voy a una comida, una cena con mi familia, lo que sea, ese día a la cena no trabajo. Pero un día entero, 24 horas sin trabajar en una hora, no he hecho ninguna. Todos he trabajado. Entre otras cosas, digo, bueno, ¿por qué no quiere? Pero ahora sí, es verdad, porque no quiero, me podría permitir un día para los 30 o 20 o 30 o 40 euros que saco al día, por un día de no trabajar, no me voy a ser más pobre de lo que soy. Pero ya no es solo por la pasta, es también eso, pues por los puntos, por no sé qué, porque claro, sí, vale, ahora me puedo prescindir de 30 euros de hoy. Pero si me quitan hoy 3 puntos, la semana que viene, eso. Entonces, eso, no hay comunicación ni nada. Ah, bueno, lo último ya. De vez en cuando, ellos sí te pueden llamar a ti, tú a ellos no. O sea, la única vez que hablas, o sea, todo te he dicho por correo electrónico. Las quejas, lo que sea, bueno, las quejas, me faltan aquí 20 céntimos, no sé qué, ese tipo de quejas y demás. Ellos sí te pueden llamar a ti, tú a ellos no, pero ellos a ti sí, pues eso, bueno, por supuesto, totalmente controlados por el GPS, pero
Bueno, antes de contar una anécdota, yo al cuarto día que estaba trabajando en esto, pues selectaba por GTS y eso, de eso se trata el problema, ¿no? Pero joder, me hizo hasta. Bueno, eso, estaba enchegando un pedido un día a la noche, bueno, eso, a las 11 de la noche, en invierno, lloviendo, lleva 3 días, todavía no conocía bien, joder, las calles, donde está cada llave, sé cada calle, no está cada número y tal, pero estaba buscando un portal en un barrio que no es el mío y lloviendo, no había nada, tal y cual, y joder, pues iba andando y me estaba costando encontrarlo, bueno, me estaba costando 5 minutos, no 3 horas, no 5 minutos, pero de repente llaman por teléfono, un número raro, largo, la primera vez que me llamaron, de globo, y. Otra subcontratada de globo. Oye, te llamo de globo. Que oye, que estás yendo para otra dirección, tienes que ir para atrás. Yo lo primero que dice fácil, mira para arriba, luego, ¿cómo me está mirando? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo que qué? ¿Qué dices? Que no, que el número 22 está yendo justo al otro, lo tienes atrás tuyo. No, no, está yendo para otra dirección. ¿Cómo atrás mío? Miraba yo. Sí, no ves ahí un parque que hay ahí, una chiristra, no sé qué, tal y cual, no sé qué, pues ahí a la izquierda. ¿Eh? ¿Y está? Una voz, una latina, una. ¿Está? ¿Cómo? Pues está en Barcelona, tampoco me enteré que no, pero esta gente está, también lo tienen súper subcontratado, son todos así, pues eso, también precarios. Pues por nada, pero bueno, son gente así latinoamericana, así, luego ya me enteré. Pues, esta gente está en Perú, en un ordenador. Eso sí que está en un videojuego, en un ordenador, sí, ¿no? Y están viendo los puntitos, cada uno, pues con varias ciudades, eso, y están siguiendo eso. Pues es que tienen que haber un periodo aquí y estar, a ver si lo haces bien, a ver si vas por el camino bueno, a ver si estás diseñando, te llaman para no, que estás yendo para otro lado, que estoy acá de cuando, eso qué. Otro día pues, me llamo eso lo mismo, voy a uno, un pedido. Ah, no me he sacado el tema este, me voy a decir también, joder, son muchas cosas, no se llama Cocinas Fantasma, que hacen, que en Madrid no hacen una serie de más, yo aquí de niña, ya sé por uno de dos o tres o así, que aparecen, son fantasmas. De repente, una bajera, sin ningún rótulo de nada, nada, una puerta, y de repente, pues te salen, te recogen un pagado, si es McDonald's, que le pizza, no sé qué, no sabes dónde es, pero de repente coge un nombre raro, que no conoces de nada, en tal sitio, la dirección. Llegas al sitio, pues en un establecimiento, ningún rótulo, ni nada, pero el número es este, el 1-4 de la calle, no sé qué, pues hay una puerta. Tío, que le tocas ahí, oye, ¿es aquí que tengo un pedido de globo? Sí, sí, aquí, te sale una, rarísimo, una cocina adentro, que no es ni un establecimiento, ni nada, claro, bajeras, que se montan de globo, solo para hacer pedidos de globo, a no ser suelen ser así, especializadas, pero solo mexicano, o solo, no sé, pizza, o comida casera, puede ser, comida, pues eso, alubias, y no sé qué tal cual, y hacen allí, entonces son solo pedidos exclusivos para los que son competencia, para los. Están directos de siempre y eso. Bueno, no sé lo que decir. Hago esto de cocina fantasma de estas, alguna historia era, pero bueno, sí, no ya. Pero bueno, ya también he nombrado este asunto también, que es importante, que Madrid y Barcelona están ahora haciendo eso, pero ya con naves. Aquí todavía no he llegado, pero ya he leído yo que están haciendo naves en un barrio, de repente una nave y meter no uno, como he dicho yo, sino un montón de. Aquí comida china, aquí pizza, aquí mexicana, aquí no sé qué, tal y cual, trabajando 24 horas, porque esas ciudades funcionan 24 horas, luego aquí no, aquí es de 10 de la mañana a. Antes era hasta las 12 de la noche, ahora con la pandemia hasta las 11, pero bueno, a la noche no funciona, pero Madrid va a tener que durar 24 horas. Entonces, gente que está pues, a todas horas cocinando ahí, y me imagino que esa gente también en condiciones súper precarias, sin ninguna medida ni de higiene ni de nada, la gente explotadísima. Que da un poco de asco todas estas plataformas de eso y bueno, ya para acabar, yo con la lucha y yo allí súper convencido con Berta, con lo que da. Ahora ponemos eso, ya estoy un poco más arropado con más gente, que está muy bien en la batalla y también con Redes por Derechos, que han hecho un trabajo y siguen haciendo muy bueno, bien asegurados por ellos, por el sindicato y ahora pues eso, ya a ver qué pasa con esto de la ley esta y a ver las venir y bueno, pues a seguir en la lucha. Nosotros también cuando, pues eso, que haya contratado, no es como que sea.